están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos. Lunes arrancamos el programa. Los lunes tenemos tantos temas por debatir. La revisión de los periódicos, que siempre son un excelente referente para nosotros, los medios de comunicación, nos ayuda a vislumbrar algún material. Pero nuestros expertos también están pendientes y constantes, viendo temáticas que tienen que ser tratadas y que la sociedad de repente a veces las deja de lado. Uno de estos temas, y creemos que es fundamental y neurálgico para la sociedad, es el tema de la justicia. ¿Cuántas dificultades tiene nuestra justicia? ¿Cuántos diagnósticos habremos hecho acá? ¿Cuántas soluciones habremos dado? Pero para eso están los medios de comunicación, ¿no? Para poder hablar a profundidad de estos temas. Hoy día vamos a hablar de los tribunales de sentencia. Esa instancia casi final en la cual se tiene que dirimir a partir de la presencia de jueces que pondrán y darán su punto de vista. Pareciera que en el transcurso de este periodo largo, muchas de las sentencias podrían quedar anuladas, o ya son nulas de pleno derecho, como dicen los abogados. Doy la más cordial bienvenida a quien ha planteado este tema para ser analizado, al doctor y ex juez, uno de nuestros jueces más emblemáticos que tuvimos en algún momento, el doctor Alberto Costa Obregón. Alberto, qué gusto tenerte. Verónica, muchas gracias por la invitación. Placer estar nuevamente en tu programa. Vamos a hablar de un tema medio, medio delicado. Y bueno, al doctor Hugo Chávez, que no solo es amigo de la casa, sino que es un amigo personal, un brillante profesional, abogado constitucionalista y penal. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. Buenos días, Verónica. Saludos a los dos invitados de la mesa y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Tribunal de sentencia. Principio de favorabilidad, conceptos que de repente la población no los conoce, pero que tú los manejas perfectamente, y me decías en algún momento explicándome esto, que podríamos estar frente a una serie de sentencias nulas. ¿De qué se trata, Alberto? Verónica, buen día a mis colegas. Para acortar esto, el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal establece lo siguiente. 359, Código Penal. 359. A ver, aquí estamos. Código de Procedimiento Penal. Dice, las decisiones se adoptarán por mayoría, los jueces fundamentarán separadamente sus votos y lo harán en forma conjunta cuando estén de acuerdo. Las disidencias deberán fundamentarse expresamente por escrito, en caso de igualdad de votos se adoptará como decisión la que más favorezca al imputado. La cosa funciona así, le voy a hacer muy simple. Son tres jueces. La primera posibilidad, uno de esos tres jueces funge de presidente. Cierto. Ese presidente, después de terminado el juicio, en el momento de deliberar, pregunta a cada uno de los otros dos jueces, ¿cuál es su voto? ¿Verdad? Si culpable o inocente, ¿no? Si los dos dicen culpable, no hay vuelta. El presidente tiene que votar por la culpabilidad porque el dos son mayoría. Correcto. De la misma manera, si dos votan por la inocencia o la absolución, el voto es por la inocencia o la absolución. Correcto. Sucede otra posibilidad. Culpable, inocente. Claro. Empate. Diferencia. Porque habla de empate esa. Entonces, el presidente debe votar por la absolución y la inocencia, porque el 410 de la Constitución, aquí están dos constitucionalistas, dice que debe estar la decisión. El principio de favorabilidad, de esos se trata. Es el 410. Debe estar favorable al que ha sido declarado inocente. Por la inocencia, porque el voto del presidente vale por dos en esa circunstancia. Y dirime. Se llama voto de calidad. Ok. ¿Qué ha estado sucediendo ahora? Y para que esto no resulte algo que me haya inventado, me pidieron que revisara una sentencia dictada en el Tribunal de Sentencia de Tupiza, en Potosí. Los jueces votaron de esta manera. A ver. Uno por la culpabilidad, uno disidente, y el presidente votó por la culpabilidad. Y esa mujer en este momento está cumpliendo una condena de 30 años de cárcel. Cuando debió votarse, como dice la norma. Claro. Utilizo esa palabra porque los jueces te enrostran eso permanentemente, respecto a la norma. Bueno, la norma dice que debes preguntar a un juez primero cuál es su voto, al otro cuál es su voto, y en esa consecuencia el presidente definir.
Pero este no es un solo caso, el de Tupiza. Claro, ese es un caso que nos ha despertado el interés sobre lo que ha estado sucediendo hasta el momento. Entonces, eso ha estado sucediendo y de esa forma han estado votando los jueces hasta el presente. Uy. O sea, tenemos gente en las cárceles cuya sentencia debería haber sido absolutoria, claro, y están cumpliendo con él. Como hay gente que está fuera gozando de impunidad por esta forma equivocada de aplicar el artículo 359. ¿Por qué están fuera? Si han dicho a alguien culpable y lo ponen como culpable, es culpable. Hay casos extraordinarios en los que han definido… O sea, han dicho culpable dos, el juez ha dicho inocente y como tiene dos votos… Así es, por el principio de favorabilidad. ¡Epa! Ahora, pero esto ya es el colmo, ¿no? Y esto comparto con los colegas y contigo, Verónica. Por el problema que existe por la retardación de justicia que ocasionaba la conformación de los jueces ciudadanos y los tribunales con jueces ciudadanos, uh-huh, se reformó el Código de Procedimiento Penal y se dictó la 586. Uh-huh. La ley 586 dice que los tribunales estarán compuestos por tres jueces, sí, técnicos. Uh-huh. Pero el presidente de la Corte Suprema de Justicia saca una circular. A ver. La número 650 y dice: no obstante de lo señalado, el tribunal de sentencia en actuaciones excepcionales por excusas o recusación sobreviniente o impedimento legal al que pueda incluirse una situación de enfermedad grave prolongada de alguno de sus miembros y no puede convocarse a otro juez técnico porque se inició el debate y con ella la producción de prueba en la que prime el principio de inmediación, el juicio debe continuar con los dos jueces técnicos. No, se ha arrogado una atribución que no tiene. Que no le corresponde. Uh-huh. Porque no puede legislar. Uh-huh. La ley dice tres jueces y tienen que tres jueces. Ahora, en el supuesto caso de que le hagamos caso al presidente Mamani, ¿cómo deliberarían esos dos jueces? Claro. ¿Cuál sería la mayoría? Uh-huh. En caso de empate, ¿quién definiría? Porque esto es un sistema, no es algo aislado. Uh-huh. El Código de Procedimiento Penal no es algo aislado, va de consuno con la Constitución Política. Ahí me quedo, Alberto, para poder empezar ya a hacer la ronda de análisis. Doctor, usted es jurista, constitucionalista también, ¿coincide con esto que está sucediendo en el Tribunal de Sentencias? ¿Realmente tenemos gente adentro que no debería estar? Eso hay que revisar caso por caso, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso la normativa tiene dificultades en cuanto a su redacción. Uh-huh. Y ahí es un tema de procedimiento legislativo y de contenido legislativo. Ya. ¿Hasta qué nivel viene el conocimiento técnico de quienes legislan? Si le hago una consulta… Ah, pues. Si le hago, por eso, es que ahí va. Básico y tal vez menos. Si la consulta va a quienes elaboran las leyes, en realidad los parlamentarios, la Asamblea Legislativa aprueba. Correcto. Estas ya vienen desde el Ejecutivo, ¿no es cierto? En muchos casos, aunque en realidad la iniciativa… en materia legislativa la tendrían como competencia propia los de la Asamblea. Lo del órgano ejecutivo puede ir, como también puede ir por parte del órgano legislativo y también de la iniciativa legislativa ciudadana. Ya. Pero ¿cómo están redactadas las normas? Normalmente los asesores que producen o guían la elaboración de estas leyes no son abogados de litigio. Y este quehacer tiene que ver mucho con protocolos, por eso es procedimiento, con protocolos que se llevan adelante en los juicios, en los procesos judiciales, y aunque tengan muy buena doctrina o una buena formación teórica los asesores que elaboran esto, y le digo de muy buena fuente que conozco que la nueva ley del sistema penal están elaborando abogados que no litigan. Imagínense, qué cosa. Entonces, los resultados son estos, ¿no? Omisiones, falta de conocimiento y en realidad… impracticabilidad de esto, porque según el análisis del doctor Costa Obregón, se necesitaría unanimidad para una determinación. Dos, ya no pueden hacer mayoría. Para tomar una determinación de absolución o condena, tendría que haber un voto de unanimidad. Correcto. Por la condena. Y en la absolución, aplicando el principio de unanimidad, nos lleva a un empate técnico catastrófico, porque no hay quien pueda resolver esto. Entonces, doctor, ¿está sucediendo realmente esto? ¿En esto es además de todos los conflictos que ya tiene nuestra justicia, estamos pasando por estos errores, pero infinitamente
grandes afectando a una población que de repente está en este momento indefensa. Hay que agradecer al doctor Costa Obregón por haber identificado uno de los múltiples problemas que tiene. Hay otros problemas muy grandes, le voy a dar algunas cifras. He revisado el informe anual de la gestión 2016 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. ¿Ya? La justicia civil en Bolivia no funciona, por lo menos en La Paz. 14.000 causas se han admitido y el año pasado se han resuelto en la vía de conciliación que con tanta pompa ha elaborado el nuevo Código Procesal Civil, 89 causas. Estamos hablando del menos del 1% de causas resueltas bajo el sistema de conciliación, pero se ha creado un aparato casi parajudicial para tener oficinas de conciliación, perfecto, conciliadores, perfecto. Y que en resumen no funcionan según los datos propios elaborados oficialmente por el Tribunal Departamental de Justicia. En las medidas cautelares en materia penal, no se priva de libertad a una persona por haber incurrido en la posible comisión de un delito. ¿Sabe por qué se le priva de libertad? ¿Por qué? Por no tener domicilio acreditado o por no tener un trabajo acreditado. En las medidas cautelares. Son una desviación absolutamente diametral de lo que tendría que procesarse en materia penal, que es el delito. Ok, gracias doctor. O sea que no es uno, son muchos errores lo que se está viendo en este momento y reitero, fue algo que a los bolivianos nos alegró saber que se iban a generar estas modificaciones en el Código Penal porque es un código muy antiguo, no estaba actualizado, pero veo que es peor el remedio que la enfermedad. Franklin, ¿coincides? Vayamos al contexto histórico. A ver. ¿Cómo surge el principio de favorabilidad? Es un principio internacional, ya. Es un principio que viene de derechos humanos. Después de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo estadísticas en Europa de que se juzgaron a mucha gente en Europa, pero muchos eran inocentes. O sea, la inocencia se descubrió después. ¡Ay, qué horror! Pero, ¿qué es lo que sucedía cuando había el juzgamiento? Había duda. Pero la duda era la quinta rueda del carro en materia judicial. No se tomaba en cuenta esa duda. No se tomaba en cuenta. Entonces, ese principio de favorabilidad que está en el 116 de la Constitución Política del Estado dice: a ver, si aquí tenemos duda, ¿qué hacemos? Lo condenamos, lo sentenciamos, le aplicamos la pena de muerte y si es inocente, porque aquí hay dudas razonables, ¿qué hacemos? No. Hay estadísticas de que muchos han sido ejecutados siendo inocentes. Oh, por Dios. Entonces, es mejor aplicar el principio de favorabilidad por la duda razonable. Por eso viene en el término latín, indubio pro reo, ¿no? La duda en favor del reo. Entonces, no es por favorecer a la delincuencia, sino eso viene por un hecho histórico que no solamente se ha dado en Europa, se dio en Latinoamérica, en Sudamérica, en Bolivia, desde los códigos Santa Cruz, el juez se lo llevaba las pruebas a su casa y nadie veía. Entonces, ¿en qué quedaba la duda razonable? Entonces, este principio de los tres jueces obedece a principios de derechos humanos. Entonces, la circular que trae a colación el doctor Costa Obregón establece una vulneración, pues, de ese principio absoluta, histórico. Claro que sí. Porque, ¿qué garantía va a tener el litigante de que dos van a, si hay un empate, qué va a pasar? ¿Quién va a dirimir? El aire. En cambio, el tercer juez es, pues, precisamente el dirimidor, garantista, el garantista del principio de la favorabilidad. Consiguientemente, en la práctica, ¿cómo se ha operado esta circular? Empieza el juicio con tres jueces ciudadanos. Uno se enferma, lo destituyen, lo suspenden, las continuas vacaciones de los jueces, ¿no? Está en vacación, o está enfermo, mentira, está suspendido. ¿Y el juicio? ¿Quién lo suspende? Bueno, la mayor parte por problemas disciplinarios. Ah, los que... Por denuncias. Okay, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El principio de inmediación y el principio de oralidad te dice, si un juicio ha empezado con tres, debe terminar con tres jueces. Pero eso es algo lógico. Pero ¿qué es lo que sucedió en el camino? Un juez es retirado, un juez es procesado, se quedan con dos. El juicio no avanzaba. ¿Qué solución le da el Tribunal Supremo? Que esos dos resuelvan. Que dicen, los juicios deben empezar con tres, pero los que ya han empezado con tres y uno se salió o fue retirado, o fue recusado, debe continuar con los dos. Ese es un tema tal vez administrativo, pero con violación a derechos humanos. Ahora, y a la Constitución, claro, misma, ahora, ¿no? El doctor Obregón tiene la razón. O sea, una circular, de acuerdo a la primacía de la Constitución, a la jerarquía jurídica, no puede estar por encima de la ley. Y el presidente del Tribunal Constitucional, evidentemente... Supremo de la Corte. Claro, supremo,
efectivamente con esta circular está vulnerando el principio de la jerarquía constitucional. Seguro. Ahora, ¿ellos qué justificativo le dan? El justificativo que ellos le dan y dicen es que los juicios se paralizan. Claro, para no retardar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? El juicio también tiene que volver a empezar. Ajá. Si vamos a buscar un miembro que vaya a suplir al que fue retirado, ya. Ese juez va a decir, yo no puedo seguir este juicio, yo no he estado desde el comienzo. Entonces, correcto. ¿qué a cero, se hace? Otra vez. Vuelve a cero. Entonces, ¿quién carga en las espaldas estos problemas que el Consejo de la Magistratura no los está resolviendo porque es un tema estructural? Es el pueblo. Y dice que la justicia emana del pueblo. ¿Pero quién falla? El tribunal, mejor dicho, el Consejo, el Consejo de la Magistratura, porque no está teniendo una lectura adecuada de la estructura judicial y de estos conflictos. ¿Y son en este caso muchos esos juzgados en los que hay menos jueces, en los que solo han quedado dos de repente? Claro, pero estamos hablando solamente de los dos y el doctor Franklin Gutiérrez lo ha expuesto claramente. Pero yo quisiera que presten atención en el tema de la forma de votación. Claro. Sí, o sea, de los tres jueces, que antes eran cinco, bueno, nos quedamos con tres, que están votando erradamente. Dos por la culpabilidad y uno por la inocencia, se impone la mayoría, que son los dos. Sí. No es así. Claro. La hacen la mayoría los dos y el presidente simplemente dirime. Claro, y va para el... Pero eso viene desde 1999 a la fecha. Oh, por Dios. ¿No es cierto? O sea, no... Claro, esto ya es el cherry de la torta, ¿no? El asunto es que todas las sentencias deben ser revisadas. O sea, ¿todas esas sentencias podríamos anularlas? Desde 1999. ¿Se las podría anular con Así un es. Amparo constitucional? Por lo que ha dicho el doctor Gutiérrez, es una conquista del ser humano. Correcto. El principio de favorabilidad, el principio de la presunción de inocencia, de la duda razonable, son conquistas que son no de cualquier ciudadano, de todo el mundo. Entonces, esos principios han sido violentados por una mala interpretación y aplicación del artículo 359. Han estado votando en forma equivocada. Yo no sé si van a reconocerlo, pero el llamado a preguntar sobre esto y a cuestionarlo es el defensor del pueblo. Seguro. El defensor del pueblo tiene la obligación constitucional de intervenir inmediatamente. Imagínate hasta dónde llegaríamos con una opción como esa, cuando me estás hablando de que desde el siglo pasado, casi, ¿no es cierto?, estaríamos teniendo esta dificultad. ¿Se puede solicitar que se anulen esto? ¿Tendría que hacerse desde la Defensoría del Pueblo o se lo puede hacer individualmente con cada caso, que sería de nuevo una recarga para nuestro pueblo? Claro, el procedimiento prevé que cuando existen vulneraciones al procedimiento, existe también la revisión extraordinaria de sentencia en caso que la prueba habría sido adulterada o se habría juzgado no sobre la base de la normativa. En materia de derechos humanos, es importante también comprender que existen formalismos para su aplicación. Claro. Tendría que haberse invocado dentro de la tramitación de cada proceso la solicitud de vigencia de los derechos humanos. Y me parece que no ha sido así en todos los casos, o en gran parte de ellos. Me animaría a decir que en el 90% de ellos no se ha invocado. Entonces, ellos no serían respaldados por una intervención en materia de derechos humanos y guardarían su calidad de cosa juzgada, porque muchos de ellos están concluidos. Sería bastante complicado entrar a la revisión, aunque lo puro es eso. Pero si están detenidos, doctor, ¿cómo la gente no va a creer? En esos casos sí, podrían invocar por los derechos humanos, en realidad son de cobertura universal y los reconoce el 256.410 de la Constitución Política del Estado como bloque de constitucionalidad. Tendría que invocarse esto en el caso que hayan sido condenados por dos votos, claro, y que estén guardando condena. Pero también al otro lado, la víctima tendría derecho a que quienes han sido absueltos y están en este momento en calidad de cosa juzgada, si es que existe la fundamentación suficiente, pueda también la víctima ser resguardada. No solamente es resguardado por los derechos humanos el imputado, también la víctima. La víctima goza de protección. Por supuesto. Y los derechos humanos son derechos para todas las personas. Entonces, esto es lo que hay que ir ahí. Si lo que yo no logro entender claramente es por qué no se aplican adecuadamente, ¿qué pasa con nuestros jueces? ¿Qué pasa con esa instancia suprema? ¿Desconoce estos principios, por ejemplo? ¿Por qué, sabiendo que existe este principio de favorabilidad, ellos votan por la parte contra, por la parte que va en razón a que hay una persona culpable? ¿Por qué? ¿Por qué esta equivocación que puede dañar todo el sistema?
La equivocación parte de un mal manejo del sistema estructural del órgano judicial. Es decir, que nombran jueces, no sé cómo elige el Consejo de la Magistratura a los jueces, qué garantía les da, pero resulta que uno que litiga empieza con tres jueces y en media carrera aparece que uno se fue. Y ahora, ¿qué hacemos con dos? Se van suspendiendo las audiencias. El Consejo de la Magistratura no tiene la capacidad de resolver inmediatamente ese conflicto, ni con los oficiales de diligencia. De sustituir gente, ¿no? No se da eso. Pero los efectos, y quiero retomar este tema que me parece importante, le hacen daño a la política criminal. Porque esto desemboca en política criminal. Eso quiere decir que estamos mal. Bolivia está muy mal en política criminal desde este punto de vista. ¿Qué es política criminal? La política criminal viene del sistema de reglamentos, de normas que debe emerger del Estado para precisamente llevar adelante el debido proceso. ¿Política jurídica? El debido proceso, para llevar el debido proceso desde su inicio de la investigación, desde el inicio de un juicio, hasta la ejecución de una sentencia. ¿Qué políticas vamos a aplicar a ello? Correcto. ¿Esto es una política criminal? ¿Una circular? Es una improvisación. No es una política criminal, pero quieras o no, está dirigiendo el fondo de un proceso que le está diciendo, el legislativo dice tres, pero yo digo en una circular que sean dos. Dos, y se acabó. Claro, entonces, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A una circular? O sea, ¿qué queda la ley? Sí, ¿y en qué queda nuestra Constitución? Claro, claro. Permítame, por favor, hacer una muy breve pausa, tengo que cumplir con los auspiciadores, pero la siguiente media hora vamos a hablar de aquello que acaba de mencionar el doctor Costa Obregón. ¿Cuál es la misión del defensor del pueblo? Este ser humano que ha sido electo y que ahora está fungiendo debe de repente hacerse cargo de esta situación y en defensa de ese pueblo al que se le han vulnerado sus derechos, poder resolver causas de gente que tal vez está inocentemente detenida y de otros que sienten que sus derechos han sido vulnerados porque son víctimas y también ha sido equivocadamente llevado adelante su proceso. Ya regresamos.